chavos, bienvenidos a Verdades y Mentiras por EBTV Conecta Contigo. Bueno, tengo que decirles que este será el último programa por el 2021 en la ciudad espacial Houston. Tendremos otros programas desde distintas ciudades de este hermosísimo país, los Estados Unidos, donde seguiremos, por supuesto, como siempre, haciendo análisis de neurotoria, enseñándoles de la neurolingüística, pero también mostrándoles de alguna manera, pues todos los venezolanos que están en este territorio, trabajando día a día, construyendo otro país, pero sin dejar de construir a Venezuela. Y eso realmente, como venezolano, me llena de orgullo, me llena de felicidad poder mostrar en cada una de nuestras entregas del programa un granito de arena para mostrar la montaña gigante que tiene el venezolano y el potencial que en diferentes ramas logran mostrar al planeta. Sí, se me aguaba un poquito el guarapo, la neurotrona no falla porque me siento realmente emocionado y comprometido con seguir siendo una ventana para todos ellos y para todas las personas que de alguna manera trabajan para demostrar y mostrar. Este programa es una edición especial donde tengo que alegrar la energía, obviamente, porque vamos a hablar precisamente de la característica fundamental que tiene el venezolano para enfrentar situaciones difíciles. Y hay algo que muchísimos países del planeta, pero por sobre todo en algunos países latinoamericanos donde están muchos de nuestros compatriotas, no logran entender cómo nosotros los venezolanos le ponemos buena cara al mal tiempo, como decimos, al mal tiempo, buena cara. Y seguimos siempre con una energía positiva, proactiva y capaces de seguir luchando por nuestros sueños. Y eso tenemos que decirlo, que definitivamente es una formación cultural, social, típica de Venezuela. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestro papá siempre nos ha enseñado precisamente eso, a poner la buena cara a los malos tiempos. Y probablemente en muchas líneas de psicología las personas hablen del sesgo de confirmación como uno de los elementos para el venezolano poder seguir estando contento y feliz a pesar de las adversidades. Pero yo creo que no. Yo creo que es una habilidad de sobrevivencia, es una habilidad de mantenerse conectados y que definitivamente el venezolano ha desarrollado en todas sus etapas. Por eso es que en nuestro país, la Radio Rochela, Cheverísimo y todos estos comediantes han logrado alegrar a nuestra gente, pero también, como es muy importante, como muchos de los periodistas, presentadores o en el caso de un analista, que son una voz de crítica a la política, a lo que ocurre en nuestro país y que seguimos de pie mostrando de alguna manera las situaciones que tenemos que hablar y tenemos que hacer que se vuelvan virales de alguna manera. Pero bueno, como siempre en el tema de la neurotoria, un punto sumamente importante es poder descubrir la felicidad real, la felicidad tangible y poder utilizar la neurotoria como un elemento para realmente crear la medición necesaria a través de lo fisiológico. En el programa anterior les hablé, por supuesto, de tres músculos o un músculo que tiene doble colocación y un músculo distinto, que sería obviamente el músculo cigomático, y que este tiene una posición menor y mayor. Y hay algo que ustedes tienen que aprender a través de la neurotoria y la neurolingüística, es que este músculo no lo podemos controlar si no sentimos felicidad real y tangible. Y probablemente se han dado cuenta que en algún momento una persona le sonríe, una persona le da una señal característica de felicitaciones, pero de alguna manera usted identifica que ¡ay! ¡Ya va! ¡Pausa! Ay, hay gato encerrado, algo está ocurriendo, algo pasa. Y es que tu capacidad de medición a través de estos dos músculos puede darte muchísima información. Otro músculo que es súper interesante analizar es definitivamente el músculo risorio. Y de alguna forma, y bien característico y muy interesante darnos cuenta que en los niños empieza la sonrisa social. ¿Ven cómo esa sonrisa de bebé se empieza a despertar paulatinamente según lo que ve por las neuronas espejo del lenguaje corporal de la mamá? Y ese músculo risorio empieza obviamente a entrenarse. Por eso es que la alegría, aunque ustedes no lo crean, es uno de los elementos
elementos comunicacionales de la neurolingüística más difíciles de engañar u ocultar o decir que no se siente. Pero también es muy fácil identificar cuando la persona no siente esa felicidad absoluta y de alguna manera utiliza elementos de comunicación para hacer creer que realmente están feliz. Yo sé que quieren aprender muchísimo más con referencia a la neurooratoria y los elementos de la fisiología o de lo fisiológico para poder descubrir el lenguaje corporal. Me voy a dar una pausa y cuando vuelva les voy a contar un poco más de estas señales importantísimas del lenguaje corporal y cómo nosotros poder de alguna manera también desarrollar felicidad en momentos de dificultad. No se aparten, que ya volvemos con Verdades y Mentiras por EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Conecta contigo, ya venimos.